trabajo en sociología tiene que ver con una perspectiva cualitativa. Perspectiva cualitativa busca comprender los fenómenos, a diferencia de la perspectiva cuantitativa que busca medirlos. Esa comprensión de los fenómenos sociales o de procesos sociales implica distintas estrategias para captar el punto de vista de las personas que están involucradas en esa situación que nos interesa por X motivo. ¿Cómo se dan algunos procesos de participación? Participación que por momentos puede ser calificada como una participación política, no necesariamente partidaria, sí política en el sentido de gente que participa en movimientos sociales, en organizaciones barriales, y que a veces inclusive desde un rechazo hacia la política partidaria o más institucionalizada, empieza un proceso de politización sumamente interesante, porque ahí también se empiezan a gestar perspectivas sobre la realidad que muchas veces van a contramano de la mirada hegemónica. Y desde ahí se ensayan maneras de organización, de relación entre pares, de formas de representación, etc. Autogestión cultural puede ser pensada como todas aquellas experiencias que apelan a la independencia de cualquier tipo de sostenimiento, ya sea estatal, industrial, comercial, y se basan en su desarrollo, sus posibilidades, a partir de los propios recursos que pueden generarse. Dentro de la autogestión cultural me ha parecido interesante analizar aquellos procesos vinculados a cuestiones musicales, escenas musicales, y otros que tienen que ver más con la producción de revistas artesanales. El trap, un estilo musical bastante reciente, se caracteriza justamente por estar producida apelando a recursos que circulan, por ejemplo, por internet. Programas para editar sonidos o armar bases rítmicas, filtros que permitan ecualizar la voz. Es bastante interesante en el sentido de la construcción de identidades, porque el trap en general lo podemos asociar con jóvenes de sectores populares o jóvenes de barrios marginalizados o periféricos que encuentran en esta música una referencia para su vida cotidiana, para su vida diaria. Tomándolo como una narración también ficcionada en la mayoría de los casos, vemos que es interesante esta estrategia de apropiarse de ese estigma y convertirlo en una manera de tener un rol medianamente legitimado. Es muy interesante ver cómo el trap da vuelta a esos discursos y los convierte en una carta de presentación. El fanzine específicamente es una palabra que está compuesta, es una reunión de dos palabras, de fan y de magazine. Sería algo así como una revista de fanático de alguna temática. Eso tiene que ver con que son publicaciones que con ese nombre empiezan a darse, sobre todo en la década del 40 y el 50, a partir de esa década, con los grupos de fanáticos de la ciencia ficción. Que además de reunirse a hablar o a ver películas o a compartir información, empiezan a producir revistas artesanales como manera también de difundir. Entonces hay toda una cuestión estética de, por ejemplo, apelar al collage, a escribir de puño y letra en las revistas, a intercalar notas de música con opiniones políticas, es decir, una especie de pastiche, pero que también es un mensaje de cómo tiene que ser el orden de una revista o de una narración que tenga un principio y un final. Hay todo un cuestionamiento plasmado en ese formato de revista. En la Argentina también es el punk, en los últimos momentos de la dictadura y el comienzo de la recuperación democrática, donde empiezan a circular los primeros fanzines. Pero, por supuesto que hay antecedentes. Hay toda una serie, por ejemplo, en Buenos Aires, de lo que se conoció como revistas subtes, que eran revistas literarias en general, pero que se dejaban de manera clandestina en los subtes para que la gente los tomara.
e incluía mucha crítica a la dictadura en un momento en el que estaba totalmente prohibido cualquier opinión contraria. Más atrás en el tiempo, hasta podríamos irnos a Alberdi y Sarmiento, publicando o editando sus propios periódicos para difundir sus ideas. Es decir, la idea de autopublicación es una idea muy generosa que nos permite enlazar ahí distintas producciones, y la de fanzine en particular tiene una historia a partir de la palabra, como decía, década del 40-50, y que se fortalece o que se consolida en los 70. A mí me ha parecido siempre interesante tratar de registrar, de reconocer, de comprender circuitos más bien subterráneos de producción cultural y de producción política también, si se quiere. No lo que está institucionalizado, no lo que está legitimado, no lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en música o en literatura, sino ver cómo hay todo un camino o una escena que va por carriles diferentes a los esperables, si se quiere. Next.